Y varias veces he ido a decirle, mira, perdón, porque fui prejuicioso. ¿Ah? Y la verdad es que tenía una mirada distinta. Y en general yo hago mucho la distinción entre la persona y las ideas. Y cuando veo, por ejemplo, mucha violencia, cuando me han tocado momentos duros, siempre hago la distinción y digo, esos jóvenes o esas personas que agreden, no son ellos mismos, son una herramienta en las manos de otras personas y agreden. Pero cuando tú los encuentras después solo a cada uno de ellos, muchas veces tú llegas a poder entablar un diálogo y se van cayendo esos mismos prejuicios que ellos pueden tener respecto de uno. Que yo soy tranquilo de espíritu. ¿Ah? Entonces, a muchos les dije, esto es, no puedo decirlo, pero es hemífero. ¿Ah? No, es algo, puede ser algo muy pasajero. Entonces, nunca hay que confiarse. Y hay que seguir trabajando. Como me enojo poco, las personas no me conocen la beta enojado, entonces se sorprenden. Y claro, tengo que ir yo también midiendo y al final, no sé, yo soy tranquilo, siempre digo, soy tranquilo espíritu. Y en política uno puede irse a la situación de conflicto permanente o hacer la diferencia entre las personas, las ideas. Los que se dicen más tolerantes a veces son los más intolerantes.